In the corner of the salmon is the best podcast ever, Morty. They are fucking genius. They will conquer the entire galaxy soon. Dozens of planets under their control. They are fucking genius, Morty. You have to listen to all the fucking episodes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos al 33º episodio de En la esquina del Samán, un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en la esquina del Samán y pueden encontrarme en Twitter como arroba Gabriel Fénix, Fénix con Y. Pueden escucharnos en las principales plataformas de podcasting. Estamos en iBooks, Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Y no se olviden de suscribirse y compartir. En este episodio hablaremos sobre la dicotomía campo-ciudad, sobre los grandes barrios que se extienden por las ciudades de Latinoamérica, cómo llegamos a ellos y cómo la política de nuestros países es vivida desde ellos. Y ahora sí, empecemos. Introducción. En 1899, en la frontera colombo-venezolana entre el departamento del norte de Santander y el estado Táchira, se forjó una conspiración para invadir Venezuela. Cipriano Castro, su compadre Juan Vicente Gómez y otros 60 hombres que montaban mulas y algunos caballos cruzaron el río Táchira el 23 de mayo de aquel año, dando comienzo a la invasión contra el que, aunque muchos no lo crean, es seguramente el gobierno más inepto que ha tenido la historia republicana de mi país, el gobierno de Ignacio Andrade. Prácticamente no encontraron una resistencia decente a lo largo de todo su trayecto por los Andes venezolanos y las zonas montañosas hasta que llegaron al centro del país, en las llanuras frente a la cordillera de la costa. En la batalla de Tocuyito, que pudo haber sido la perdición para los rebeldes, Castro, el líder de la revolución, fue herido, y aunque toman Valencia 2 días después, parecía que la aventura iba a llegar hasta allí. Había demasiados problemas logísticos y la herida de Castro le inmovilizaba para el combate. Estaban discutiendo cómo retirarse cuando, de pronto, un emisario del gobierno de Andrade llega hasta la ciudad para hablar con Castro y negociar la rendición del gobierno. Un mes después, Castro entraría triunfante en Caracas, inaugurando lo que se conoce como el Andinato o el gobierno de los andinos. Durante esos más de 50 años, en los que casi todos los presidentes fueron militares de origen tachirense, el país pasó de ser una nación netamente rural a un país con industria y grandes ciudades, un país petrolero y con fuertes instituciones dominadas por una férrea y para nada flexible mano militar. De hecho, mi abuela, que murió hace unos pocos años, nació en ese periodo, en 1924. Ella incluso recordaba al general Juan Vicente Gómez, una auténtica autocracia, y la más fuerte que ha vivido el país, de hecho. Aunque en su mente infantil ella pensaba que Gómez era una pelota de goma, y no entendía por qué la gente hablaba con tanto respeto de él. Mi abuela era hija, nieta y seguramente bisnieta de campesinos, y de hecho nació en una casa cuyos vecinos más cercanos estaban a kilómetros. Ni siquiera sabemos si nació realmente en 1924, pudo haber sido mucho antes. Estamos seguros que murió siendo centenaria, porque las cédulas de identidad ni siquiera existían en aquel entonces. Ella nació casi 20 años antes de que Medina Angarita decidiera que Venezuela necesitaba tener documentos de identidad. Y de hecho no sacó la suya hasta la década de los 70, es decir, que los primeros 50 años de su vida ni siquiera le hizo falta ingresar en la contabilidad del Estado venezolano. Su partida de nacimiento se sacó de la fe de bautismo que se le hizo bastante tiempo después de su nacimiento y fue, por lo tanto, un documento basado en testimonios. La mayor parte de su tiempo de vida tuvo una existencia rural, por decirlo así. Incluso la ciudad de Valencia, a unos 100 kilómetros de donde ella nació, podría pasar en aquel entonces por un pueblito si la comparamos con el concepto actual de ciudad. Ella nunca participó de la gran migración que pasó en aquella época, cuando todos los campesinos abandonaban el campo, lleno de malaria y pobreza, además, para buscar trabajo en las ciudades. Pero su vida cambió radicalmente
a finales de la década de los 50, cuando se proyectó una autopista que pasaría justo por el poblado donde ella vivía en aquel entonces. Ella miró pasar a cientos de personas pidiendo aventón por el camino a cualquier carro que pasaba. Eran casi todos campesinos que emigraban desde el campo e iban a invadir la ciudad. Y lo de la invasión era literal. Llegaban a las ciudades en grandes grupos y se organizaban para tomar por la fuerza terrenos baldíos, donde construían extensos rancheríos que más tarde se convertirían en las llamadas barriadas marginales. Mi abuela se quedó en el pueblo, donde, con un poco de suerte y mucho trabajo, construyó la casa donde años después yo pasaría mi infancia. Ella, en su siglo de vida, nació en un ambiente prepetrolero. Conoció la Venezuela de Gómez, bajo la que pasó su primera infancia, en donde los últimos caudillos se rebelaban y el petróleo atraía cada vez más a los campesinos que abandonaban la tierra para asentarse en las ciudades, donde la riqueza de la renta petrolera les permitía competir por ese milagroso excedente. Y vino a morir 20 años después de entrado el milenio, en una nación en donde ya existían todos estos avances tecnológicos. Realmente era muy difícil explicarle por qué el banco no tenía billetes y que tenías que usar la tarjeta te gustara o no. Y lo entiendo, cuando pasaste 90 años de tu vida usando papel moneda o directamente monedas. Cuando mi abuela nace, la población rural representaba más del 70% de los habitantes del país. Cuando mi padre nace, la situación se había invertido. Aún quedaban muchos campesinos, por supuesto. Existían famosos líderes campesinos que llegaban a reunir 1 millón de votos para las elecciones y con los que el gobierno y los grandes partidos siempre debían negociar. Pero la gran mayoría se habían asentado en las ciudades y ahora sí, si eras un campesino que trabajabas la tierra del terrateniente, pues no tenías la tuya propia, era de esperarse que no tuvieras dinero suficiente para insertarte en el mercado inmobiliario, que, bueno, aunque era menos jodido que el de la actualidad, seguía estando igualmente fuera de las posibilidades de un campesino arrendatario. Así que generalmente estas olas migrantes se asentaban en las tierras menos queridas, las abandonadas y que no habían sido seleccionadas por los proyectos urbanistas del Estado. Bueno, casi siempre, a veces no. Así se asentaron en los márgenes de la ciudad. La forma en que la propiedad de esas tierras se regularizó y finalmente se estableció es material de muchos trabajos de investigación y la verdad no da para ponerlo en un episodio, pero ha pasado casi un siglo y aún hay zonas con problemas respecto a este punto. Pero estas barriadas levantadas al margen a base de ranchos de lata y cartón y que poco a poco fueron convirtiéndose en casas de bloques y arcillas apilonadas unas encima de otras, son lo que más tarde los sociólogos y urbanistas llamaron cinturones de miseria. Porque ciertamente las condiciones de vida eran muy malas y porque por mucha riqueza que tuviera el petróleo, Venezuela percibía muy poco en comparación con lo que se llevaban las compañías exportadoras como la Exxon y la Creole. Esto generó muchos problemas porque el hacinamiento, la pobreza, las pésimas condiciones de vida y la necesidad son muy malas combinaciones. Mi abuela fue una mujer del campo hasta sus últimos días. Ya ciega por las cataratas, estaba siempre pendiente de las plantas, de los santos y los viejos rituales campesinos, y seguía midiendo el tiempo por si estábamos en luna menguante o creciente, aparte del calendario. De sus hijos, solo uno se fue a la ciudad. Mi padre tomó la vía del campo también, y yo terminé viviendo en una granja años después. Y aunque no tengo problemas para integrarme en la ciudad, me sigo sintiendo como un extranjero. No importa cuánto tiempo esté entre edificios y tranvías. Sin embargo, la vida en el campo hizo que también notara algunas cosas sobre los barrios. Cuando naces en un pueblo pequeño, toda tu vida sientes que ese pueblo lo es todo. Y solo cuando vas a vivir a una ciudad y regresas, te das cuenta de lo pequeño que es el pueblo realmente. No a visitar la ciudad, a vivir en ella. Y ves cómo los que viven en el pueblo no se percatan de esto mismo. Pasa algo semejante con el barrio. Cuando haces toda tu vida en un mismo barrio, tus relaciones, tu trabajo, tu familia, te es difícil entender lo que significa el barrio. No puedes verlo, hay que verlo desde fuera. Hoy quiero hablar sobre eso, sobre la ciudad latinoamericana y en concreto de las ciudades venezolanas,
y de la forma en que se construyen las dinámicas de poder en estas ciudades. Las dinámicas de vida, de circulación de la renta, de competencia mercantil. Vamos a jugar un rato a que somos Michel Foucault. Campo, ciudad y vida mental. El ser humano es, desde el punto de vista nervioso, una criatura diferenciadora. O podríamos al menos aventurar esa hipótesis. ¿Qué queremos decir con esto? Que además de captar el estímulo en sí, nuestro sistema nervioso también analiza las diferencias de potencial entre ese estímulo y el que estaba sintiendo anteriormente. A tal punto es importante la energía que ponemos en diferenciar las señales entrantes a nuestro cerebro, que dos estímulos semejantes sostenidos en el tiempo dejan de percibirse como distintos y se los interpreta como uno solo. Esto es muy utilizado en la publicidad para ahorrar costos, en ciertas técnicas de impresión que emplean solo puntos de colores en vez de rellenar en su totalidad el lienzo, y en la misma televisión en su versión CRT, cuya técnica consiste en bombardear una pantalla fluorescente con líneas a base de un cañón de electrones en la parte trasera. En vista de que no logramos distinguir un estímulo del anterior, cuando están muy cerca, nuestro cerebro las percibe como si fueran uno solo, dando la sensación de continuidad en la imagen de la televisión. Aunque si graban la pantalla con sus teléfonos, podrán notar que hay algo moviéndose, demostrando que en realidad no hay continuidad. Continuidad que sí existe, por ejemplo, en medios como la radio. Si tengo que captar las diferencias entre estímulos para poder construir adecuadamente un modelo de mi realidad exterior, todo eso exige una carga psíquica importante. Es decir, mi cerebro está en tensión casi constante, consumiendo mucho oxígeno, mucho azúcar y nutrientes, consumiendo mis reservas energéticas, solo para poder mapear de forma continua mi entorno. Y ese mapeo incluye no solo la representación de la realidad, sino mis interacciones con ella. De hecho, rara vez los criterios que usamos para decidir cómo consumimos nuestra energía son racionales. Más bien, dependen de nuestra emocionalidad antes que de nuestra racionalidad. Solemos invertir más energía en los asuntos y vínculos o personas con quienes nuestro lazo emocional es mucho más fuerte, independientemente de que ese lazo sea uno positivo o uno negativo para nosotros. De hecho, podremos decir que nuestro cerebro establece como caminos o rutas de inversión de nuestra energía en ese mapeo simbólico que hacemos de nuestras relaciones, y que es esa inversión energética o el tamaño de ese camino lo que determina si tenemos un vínculo o no con algo o alguien. Y por supuesto determina la intensidad de ese vínculo, también está determinada en cierta forma por la forma que tiene el patrón que tejemos. En un pasado remoto, cuando éramos nómadas que recorrían el campo cazando y recolectando raíces y plantas, o persiguiendo algún animal herido como auténticos carroñeros, podíamos imaginarnos una densidad de carga psíquica más o menos alta, con vínculos muy profundos y significativos, llenos de una gran variedad y riqueza de emociones, establecidos con los miembros del clan a los que seguramente conocíamos en su totalidad, pero al pasar a la vida sedentaria, esto seguramente cambió mucho. Como campesino, te adaptas a una velocidad de las cosas diferentes. Para empezar, sueles estar todo el tiempo en un mismo sitio. Posiblemente no te alejas nunca mucho de donde vives por toda tu vida. Conoces la tierra donde estás parado, palmo a palmo. Literalmente, no es una metáfora. Conoces sus insectos, las aves y animales que la visitan o la habitan, sabes que se fueron un año y regresaron al siguiente. De hecho, cuando era niño, mis padres cultivaban el campo y cuidaban de los animales, y sabíamos con certeza dónde estaban los nidos de las ardillas y cuántas eran y cuántos gavilanes había en la zona alrededor, porque son animales muy territoriales. Envuelto en toda esa dinámica, tú te adaptas a ciclos más amplios de tiempo. El ciclo de las plantas, de las cosechas, de las lluvias. Tu vida se ata, por ejemplo, al ciclo lunar. Menguante, creciente, luna llena, luna nueva, paso de luna. Y esperas a realizar ciertas actividades en alguno de esos momentos, como cortar la madera en menguante o en creciente dependiendo de para qué la necesites, o desembrar en ciertas etapas del ciclo lunar.
Todo eso baja la intensidad de tu consumo nervioso, es decir, la cantidad de energía que consumes para mantener tus nervios en tensión. No quiere decir que seas menos inteligente o menos observador, ni que sientas o expreses cosas con menos intensidad. Cualquiera que haya estudiado los problemas de la vida rural sabe de la violencia del campo y de sus convulsos conflictos que, cuando estallan, superan en sangrías a los de las ciudades, o sabe de la sabiduría de los yerbateros a quienes se sigue saqueando para producir nuevos medicamentos para la industria farmacológica. A lo que me refiero es que bajas el ritmo y la velocidad de los patrones de conducta, lo que hace que tu percepción de los estímulos exteriores y cómo reaccionas ante ellos sea diferente, porque los lazos son más lentos y estables. Aunque eso no necesariamente significa relaciones menos intensas, de hecho suele pasar todo lo contrario. Y sobre todo, como tus relaciones sociales son más lentas y estables, es decir, es muy poco probable que vayan a cambiar en un corto o mediano plazo, tu patrón de consumo de recursos nerviosos es diferente allí. Pero eso no pasa en la ciudad. Si en el campo ves a un número limitado de personas, por muchas que veas seguramente las vas a conocer a todas, en la ciudad, y en concreto en las metrópolis modernas, pasa lo opuesto. No solo el número de personas que te rodean escapa tu posibilidad de integrarlos a tu esquema de relaciones sociales, sino que, a pesar de ello, te ves forzado a establecer relaciones esporádicas con personas que desconoces. Relaciones mercantiles en el comercio, relaciones con las autoridades civiles o policiales, etc. En la ciudad, todos están muy cerca de ti, en una gran densidad de población, y no pocas veces te serán hostiles. Y esto pasa con mucha frecuencia. Cuando subes al metro, por ejemplo, o a cualquier transporte público, tu espacio personal, que para las personas en el campo es de entre un metro a un metro y medio o hasta de 2 metros y medio, ese espacio personal casi desaparece en un autobús, o se pone por debajo de 10 centímetros en el mejor de los casos, y en el metro se reduce a 0. Eso obliga a que pongas poker face, cara de póker, o simplemente adoptes una actitud neutra de no interacción, precisamente por esa irrupción de tu espacio personal vital. Y observen esto, mientras en el campo y en los pequeños pueblos tu vida emocional descansa sobre relaciones personales profundamente sentidas, en la ciudad esa vida se cuarta considerablemente y haces una supresión de la dimensión emocional en la gran mayoría de las relaciones cotidianas que estableces en el ambiente laboral, en las escuelas, en la calle o el mercado. Sí, puedes llegar a tener relaciones emocionales intensas en nivel de amistad o laboral o de compañerismo en clases o en el trabajo, pero siempre es un grupo pequeño, nunca con la totalidad de la planta. Te escindes, te partes en dos en ese sentido. Y es que es imposible integrar emocionalmente una ciudad de 3 millones de personas. La única forma es segregarte y simbolizar la ciudad. No experimentarla en lo concreto, sino a través de sus símbolos. La experimentas en su música, en su arquitectura, en el flujo de actividades y en otros elementos de la cultura. Debes proceder a un nivel superior y más abstracto de integración. Cuando estoy en Caracas o en Valencia, por ejemplo, me arraigo profundamente a sus calles, al hito urbano en sí, a su arquitectura, su skyline, el perfil urbano. Me arraigo al olor de la ciudad y al sonido de su parque automotor y la música que suena entre sus calles. Ese es el vínculo que establezco con la ciudad. Los vínculos personales son más reducidos y concretos a sujetos y vienen después. Toda esta nueva dimensión separada de mi existencia genera un consumo muy elevado. Debo estar atenta en todo momento. Los estímulos de la ciudad son mucho más rápidos, más intensos. No hay tiempo para asimilar o para analizar. Debes reaccionar. El capitalismo en la ciudad se siente en el peso del reloj. El tiempo es oro. Y podrás disponer de muchas cosas o de pocas, pero el tiempo siempre te será escaso. Nadie tiene tiempo para demorarse o contemplar. Hay una lista de tareas que resolver antes de que el día llegue a su fin. Y lo increíble es que esta lógica, que tiene sentido en una oficina en donde tienes un marcador de productividad y una meta que cumplir para optar al salario, se aplica en realidad a todo.
Incluso cuando no tienes obligaciones laborales o productivas, sigues moviéndote con esa intensidad y con esa presión. Siempre hay un deadline, una fecha de entregas, una fecha límite. La vida mental, el universo que tu mente mapea de forma continua y cómo levantas ese mapa de significados, ese mapa de símbolos emocionalmente cargados, va a ser diferente. La dicotomía campo-ciudad. Nací en un pueblo de unos 30.000 habitantes. Su población casi no ha cambiado en todo este tiempo. Sus calles permanecen casi igual y quizás solo ha habido algo de crecimiento en la periferia. Recuerdo poco de mi primera infancia allí porque, siendo aún muy niño, nos mudamos a una granja en otro estado, otro departamento del país. Y pasé casi la mitad de mi vida en esa granja. Luego de un tiempo, cuando estuve en la secundaria, es decir, en el liceo, tuve que bajar al pueblo, que este sí ya era una ciudad casi. De hecho, se la considera una pequeña ciudad dormitorio, con una población de unos 140.000 habitantes. Independientemente de la clasificación que le demos, era sin duda un entorno completamente urbano, con todos los problemas de las ciudades latinoamericanas, pero sin los beneficios de ser una ciudad. De hecho, una de las características de una ciudad es el de ser un centro político de toma de decisiones y tener una rica vida cultural, algo que las ciudades dormitorio habitualmente no tienen. Yo bajaba todos los días hasta allá a estudiar en las escuelas e instituciones de la periferia. Esta dicotomía de llevar la vida doméstica en el campo y la vida pública en un entorno urbano generó una disonancia cognitiva que me permitió pensar diferente, de forma natural, sin mucho esfuerzo, porque mi vida cotidiana se movía en dos ambientes muy diferentes y siempre percibía el contraste, aunque, claro, no me di cuenta de eso sino hasta muchos años después, ya que la diferencia no era tan fácilmente apreciable. Recuerdo que conversaba hace un año con un amigo que está en Perú en este momento, y el tema central era el nacionalismo, sobre cómo no existe realmente la nación. Uno se siente parte de su familia, de su grupo de amigos, del barrio como mucho. Ese viejo lema de tu hogar es donde estén los tuyos y todo eso. Pero de ningún modo puedes sentirte parte de la patria. Es un concepto muy abstracto y que es completamente ideológico, no se corresponde con algo real. Y entiendo que como venezolano que ha emigrado y viajado por media cordillera de los Andes, es difícil para él sentirse atado a un lugar en concreto. Pero yo sí he sentido eso que los llaneros venezolanos llaman la querencia. A veces no te importa tanto las relaciones que tienes, sino más bien esa forma en que has erotizado, por decirlo de un modo freudiano, esa forma en que has libidinizado tu entorno geográfico. Te atas a la tierra porque ese vínculo que forjas con ella se basa precisamente en los ciclos de producción y reproducción de la vida. Mi familia realizaba todos los años una reunión que se daba siempre en los meses de la cosecha del maíz. Era una herencia antigua de sus abuelos y bisabuelos, y aunque ya desde hace dos generaciones que ninguno tiene un conuco en la familia, es decir, que ninguno vive realmente de la tierra, se sigue haciendo. Un día me puse a analizarla y era como estar viendo los últimos vestigios de una antigua fiesta de la cosecha, en donde se siente una alegría que llega como por costumbre, como un reflejo condicionado de Pavlov, pero a través de generaciones. Se celebraba la vida, la abundancia, las cosechas, la comida. Ya no dependemos de las cosechas directamente. Cada quien tiene un trabajo asalariado o independiente del que obtiene sus ingresos, con los que va a la tienda y los cambia por productos y servicios, como nos explicó el cerebro de Homero Simpson una vez. Pero aún así, ese viejo resabio queda. Se seguía sembrando el maíz solo para llegar a esa época del año en que se cosechaba como para comerlo en esa fiesta especial. Luego se guardaban algunas mazorcas, las mejores, para tomar la semilla y volver a sembrar el siguiente año. En ese momento también noté que estaba observando un grupo familiar, un entorno social que estaba a medio camino entre el campo y la ciudad. Aún nos quedaban esos resabios del campo, pero al mismo tiempo tampoco estábamos plenamente integrados en la vida urbana. Porque en el campo, el poder es la tierra. La tierra genera vida,
produce abundancia. Quien la tiene es el amo y el señor. Pero en la ciudad es el dinero y la reputación. Es la figura pública. Y nuestra familia todavía se halla muy ligada a la tierra. En el momento en que yo nazco, la dicotomía campo-ciudad había desaparecido ya de Venezuela. Y es poco lo que pude contemplar de la vida del campo, lejos de la ciudad. Pero sí conozco a muchas personas que odian la ciudad. Conocí una pareja que, trabajando, compraron unas tierras en lo profundo del campo, lejos de la luz eléctrica incluso y los servicios públicos, más o menos a un día y medio de camino del pueblo. Bajaban solo una vez a la semana a vender algunas cosas y a comprar algunos víveres y regresaban. Les contaron a mis padres y a mí que no les gustaba la ciudad, que ellos preferían el campo. Conocí también así a un señor que vivía detrás de mi casa, bueno, en la siguiente granja que venía después, y que pasó toda su vida buscando siempre los más recónditos y alejados lugares. Cuando yo lo conocí de niño tenía 3 vacas, vendía queso y leche en unas épocas del año y el resto, bueno, del resto trabajaba en otras granjas ocasionalmente o se iba de cacería, literalmente a cazar algo en el monte para comer. Esta es una gran diferencia entre la vida del campo y la de la ciudad. Ambas son vidas culturales, solo que una culturiza a la naturaleza, es decir, la moldea, la trabaja, la transforma, y la otra la simboliza su entorno, es decir, se vive de producir culturalmente algo simbólico. La reputación en las ciudades, que es algo que todo el que quiere éxito debe buscar, se basa en construirse un símbolo en el imaginario de los demás, del resto de la ciudad. A tal punto esto es cierto, que todos distinguimos plenamente entre los hechos de la vida privada de un hombre, su casa, su familia, sus amistades y su vida pública, es decir, sus obras, su vida laboral, sus relaciones con la comunidad, etc. No es que el hombre del campo no tenga que tener también una reputación y que no sea importante, solo no es el centro de su vida. Y creo que esto pasa así por el hecho de la misma especialización de los trabajos en la ciudad. En el campo se es un poco multifuncional, por decirlo así. Pero en la ciudad, por lo general, debes especializarte en algo para insertarte en el mercado laboral, independientemente de si tienes o no formación académica o estudios. Esto hace que seas más dependiente de los demás, del resto de miembros de la comunidad, porque hacen cosas que tú necesitas pero no sabes hacer y ellos sí, y viceversa. Como hombres de ciudad, nos abocamos casi enteramente a esta dimensión de existencia de lo simbólico. Incluso cosas enteramente materiales, como el acto de comer, se ven impregnados de simbolismo cuando lo llevamos al universo de las mercancías. Todo se convierte en marcas. McDonald's, Coca-Cola, harina pan, cervezas polar, etc. Algo tan elementalmente materialista y concreto como comer pasa a ser un acto cargado de simbolismos y potencialmente alienante en este sentido. Hegemonía y ciudad. Volvamos un momento a la mirada al tema social en general. Hagamos abstracción de la experiencia subjetiva. La participación política en una sociedad, es decir, participar en el proceso de toma de decisiones, se da mediante organizaciones e instituciones, entendiendo las instituciones como un conjunto de normas sociales orgánicas que regulan algunos aspectos de la vida pública. A lo largo de la historia, las monarquías y las repúblicas oligárquicas han sido realmente las formas institucionales de organización social más exitosas y extendidas. En Europa o Asia, en casi cualquier época de la historia, incluso en la actual, verás alguna de estas dos. De hecho, hace poco en Inglaterra al fin cambió de manos la corona y tienen nuevo rey en la Commonwealth. ¡Hurra! Nuestro continente, por otro lado, ha tomado casi en su totalidad la forma de una república oligárquica. Para repasar un poco, y en líneas generales, una república es un tipo de institución, una corporación de hecho, que determina cómo ha de producirse esa participación política de la que hablamos, cómo deben resolverse las contradicciones en una sociedad, cómo tomamos decisiones y cómo llegamos a acuerdos respecto a los problemas que podamos tener.
podemos decir que es un marco de instituciones que regula las relaciones de poder. Es ese marco, es ese sistema de instituciones, no es el poder en sí. Entonces, siguiendo esta línea de razonamientos, una república oligárquica es un sistema más conservador, cuyo fin es mantener el núcleo de la toma de decisiones en un grupo social concreto, la oligarquía. Es decir, la clase social que detenta el poder político-militar, como Chile o Argentina en su momento, o económico-político, como en Perú. O a veces las tres cosas al mismo tiempo, como en el caso de Colombia. Lo que generalmente no te dicen es que la política puede ejercerse fuera del marco de regulación de las repúblicas. Este espacio excluido de la participación oficial es lo que se denomina la ilegalidad, la participación que no es reconocida ni está estipulada dentro del código. Sin embargo, desde el punto de vista orgánico, la ilegalidad es un instrumento de participación tan válido como la legalidad. El auténtico problema de la ilegalidad política radica en lo que podemos llamar la legitimidad, es decir, en el reconocimiento de esa participación en tanto política por el resto de actores del sistema. Existen grandes poderes fácticos que están fuera del ámbito legal. Un ejemplo de ellos son los cárteles del narco, que llegan a doblegar a las instituciones de la legalidad, sometiendo o comprando a jueces mediante su poder económico o su poder de fuego o mediante ambas cosas a la vez. Sin embargo, el narco no pretende cuestionar la legitimidad de los poderes del Estado. En cambio, otras organizaciones como el EZLN en México, o el caso que estudiamos en episodios anteriores del podcast como el FLN argelino, sí pretenden cuestionar la legitimidad de los poderes de la República. Y aunque inician su movimiento dentro de la ilegalidad, tienen un cuestionamiento contra la propia legalidad de las instituciones republicanas y a veces llegan a transformarlas por completo, como fue el caso del FLN argelino, que llega a construir una nueva república. Otra cosa que notamos en aquel episodio es que la continuidad de la hegemonía de la clase dominante de una sociedad depende de si es capaz o no de controlar militarmente a sus poblaciones. Esto tiene profundas conexiones con la arquitectura y las formas urbanas de la ciudad. Ya vamos a verlo. El hito urbano romano, por ejemplo, se caracterizaba por asegurar el control de las ciudades al disponer y crear puntos de control y vías de acceso que eran estratégicas. Se pensaban para la defensa o para su contención, para su control. Entonces, te das cuenta que el urbanismo y la arquitectura pasan a tener una arista directamente asociada al control político y militar, y también al ideológico. De hecho, luego de los sucesos de 1848, una de las principales motivaciones para remodelar París, aparte de que la arquitectura medieval no permitía un desarrollo industrial decente de la ciudad, era que se necesitaban calles más amplias para poder disponer los cañones y dispararlos para derribar las barricadas. Porque necesitaban calles por donde pudieran movilizar rápidamente y de forma estratégica regimientos militares para poder controlar eficientemente cualquier sublevación. Y esto en París no era una probabilidad para nada remota. Y aún así, existió la Comuna de París de 1871. En síntesis, el crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades es paralelo no solo a la industrialización y la aparición de ejércitos obreros en el mercado laboral, sino también a la aparición de un ejército militar profesional con asesoramiento técnico y científico. Un ejército para el que la arquitectura, la sociología, la economía y la antropología constituyen campos estratégicos cuyo manejo es necesario para la consecución de sus fines: el control y la hegemonía de la sociedad, la pacificación efectiva y rápida de posibles revueltas y la defensa de los intereses de la misma sociedad, que casi siempre están coordinados por los intereses de las clases que estén dominando en ese momento. Entonces, al hablar de política y ciudad en nuestro continente, o al menos en Venezuela, las palabras claves son hegemonía y legitimidad. Las relaciones de poder son hegemónicas
cuando no hay resistencia efectiva que pueda poner en entredicho la estabilidad de la clase dominante. En Venezuela, esa clase serían el alto mando militar y los sectores burocráticos. También podemos hablar de relaciones hegemónicas de poder cuando el espacio de esa resistencia es sumamente reducido geopolíticamente, o cuando ideológicamente los gobernados no son capaces de teorizar alternativas a la ideología de la clase o del sector dominante en un periodo inmediato de tiempo. Las ciudades en la Venezuela colonial eran los puntos de avanzada del Imperio Español. Era desde donde se expandía su poder de colonización y era entendido de esa manera por la misma administración española. Por eso las calles coloniales son estrechas para poder ser defendidas con facilidad de los asaltos, ya sea de corsarios o de la población indígena. Y tras las revoluciones de independencia, las ciudades de las costas se convirtieron en los enclaves del colonialismo inglés. Luego del bloqueo de 1902-1903 a nuestras costas, pues al colonialismo norteamericano y después al neocolonialismo tal como lo conocimos luego. De hecho, siempre quise escribir una tesis de historia que se titulara algo así como La historia de Venezuela es la historia del imperialismo y de su alianza con las clases dominantes, porque constituyen una identidad con ellos, se alían. Nuestra república nace desde un comienzo como un proyecto de dominación y explotación. En 1808, toda la aristocracia caraqueña se reunía en casa de José Félix Rivas a planear la independencia, pero en el proceso querían seguir manteniendo las mismas estructuras. La abolición de la esclavitud no liberó a las poblaciones explotadas, que por cierto eran mayoritariamente indígenas y mestizas, no negras, pero lo que sí hizo fue facilitar la introducción de nuevas relaciones de explotación más acordes al liberalismo económico de la metrópolis británica. Y no me malinterpreten, abolir la esclavitud era necesario, pero lo que vino después lo que hizo fue introducir nuevos problemas que nos condujeron a la segunda guerra civil más sangrienta de nuestra historia, que fue la Guerra Federal. Además, debemos notar lo siguiente. La inestabilidad estructural y aparentemente congénita de la joven república venezolana en ese momento, las continuas guerras civiles y el alto costo social de esas mismas guerras, terminó bloqueando la aparición de una acumulación capitalista que no tuvo oportunidad de desarrollarse hasta la aparición del petróleo. Por eso la cuestión de la tierra era tan importante. Ahora, a partir de ese momento, la red de carreteras que se construyen desde los tiempos de Gómez a Pérez Jiménez, es decir, el andinato del que hablamos en la introducción, cumple un doble propósito. Unificar el país para asegurar su integración y crecimiento económico, y eso implicaba el sometimiento y control de las resistencias al poder central. Esas resistencias se producían en las zonas agrarias donde vivían la mayor parte del país. Y el otro propósito, por supuesto, era la integración y el dominio militar. Lo que, por cierto, no era para nada tampoco una tarea fácil. De hecho, hay una famosa frase de Gómez que él decía que Venezuela era un cuero seco, porque tú pisabas por un lado y se levantaba por el otro. En Venezuela, en virtud de la hegemonía ejercida a través del Estado, el concepto de política está siempre comprendido como política dentro del Estado. Su control y competencia como institución política es total. Y cuando se piensa en la desregulación estatal, en quitarle cuotas de poder al Estado, es solamente en el ámbito económico y para dar cabida a otras corporaciones semejantes que compartirán con él los controles, así que no vas a notar un gran cambio. El Estado moderno en Venezuela es un subproducto del capital transnacional, una consecuencia de este y de los intereses en los campos petroleros. La necesidad de la unificación nacional que mencionamos, que se explotó con mucho interés entre 1900 y 1930, se apoyó en la fuerza del neocolonialismo, y esto no es metafórico o una paja mental marxista. La tercera guerra civil más grande del país se llevó a cabo entre 1902 y 1903, y se hizo enfrentando al poder de los banqueros, con Andrés Matos a la cabeza, que era el hombre más rico de Venezuela y el dueño de los bancos más importantes del país, contra el interés de los últimos caudillos terratenientes del país, que eran Castro y Gómez. Y todo eso coincidió con la construcción del Canal de Panamá, y mientras las tropas norteamericanas cercenaban Panamá de Colombia, en plena guerra civil, por cierto,
se producía el desbarajuste en Venezuela que terminó con el bloqueo de las costas venezolanas por barcos militares holandeses y británicos, y alemanes también, y que no se fueron hasta que la presión gringa los obligó a irse. Parte de la unificación y de la unidad de Venezuela que se forja en ese momento era porque los intereses de Estados Unidos en ese momento exigían que Venezuela se mantuviera más o menos unificada y que no se dejara invadir o controlar por los intereses de potencias foráneas como eran en este caso Inglaterra y Holanda y Alemania. Fue quizás una de las pocas cosas que podemos agradecerle a la doctrina Monroe. El concepto de lo político debe ser, en mi opinión, liberado en lo ideológico de la sombra del Estado. La política se ejerce más allá de los tribunales, del parlamento y de los ministerios, más allá de las urnas y de los comicios. Existen otras formas que son tan determinantes como esas para ejercer la política. Sin embargo, estos otros medios son cercados por el Estado y no los reconoce y concentra toda su fuerza en bloquearlos, conduciendo toda la participación sobre los mecanismos tradicionales, que son totalmente controlados y monitoreados, por cierto. Eso los vacía de todo contenido de interés para los excluidos de la vida pública como tal y para los oprimidos como tal. La violencia de la clase dominante empuja entonces a los sectores excluidos de participación a los espacios no regulados por la legislación republicana. Y eso desemboca en un conflicto tácito y todavía no resuelto y que es encubierto por esa misma sombra de ilegitimidad de los excluidos y de la misma hegemonía de las clases dominantes. La ciudad venezolana y el petróleo. Las ciudades, como hitos urbanos, son producto de la apropiación del excedente, históricamente, y Venezuela no es la excepción. Además, para nadie es un secreto la profunda división que existe en las ciudades venezolanas entre el concepto de barrio y el de urbanización. Las ciudades son como una especie de mosaico de barrios con distribución aleatoria y servicios públicos improvisados, y estas otras piezas que llamamos urbanizaciones, que cuentan con una mejor organización y distribución de servicios y todo eso. En un pasado había además una diferencia de clase social, de cultura ciudadana entre los dos, entre el barrio y la urbanización. Pero luego de la crisis que estalló en 2016 y la oleada migratoria que generó un nuevo movimiento en todo el mercado inmobiliario venezolano, eso cambió un poco, es cierto, pero en líneas generales se sigue manteniendo, ¿ok? Ahora, me pregunto, ¿vivir en una ciudad te hace ya un ciudadano? En un país donde las ciudades han crecido abruptamente junto a la población y donde la tasa de urbanización fue superior durante mucho tiempo a la tasa de natalidad, las ciudades crecieron aún más rápido producto de los procesos de migración interna. ¿Y qué es la vida ciudadana? ¿Es simplemente comportarse como un hombre ejemplar y ya? Bueno, en realidad solo puedes hacer eso si no pesa sobre ti la necesidad y la amenaza de morir de hambre. Y obviamente ser ciudadano es ser partícipe activo de la vida pública y someterse a las leyes de tu sociedad y contribuir con ella, pero en lo que respecta a Venezuela, y creo que en el resto del continente es así, en mayor o menor medida, aunque no lo puedo asegurar, por supuesto, la ciudadanía es sinónimo de incorporación al proceso de circulación de la renta y del capital. Si no participas en el proceso productivo, así sea mediante la alienación y el sometimiento, pues no cuentas como ciudadano, estás al margen. El despoblamiento del campo trajo como consecuencia que el país tendió a convertirse en una gigantesca ciudad disgregada. Pero esta ciudad está como unida por una red de autopistas. La primera vez que fui a la capital, siendo niño, me sorprendió no poder entender dónde empezaba una ciudad y dónde terminaba la otra. Cuando pasas por Tocuyito, en donde, por cierto, aún hay un obelisco en memoria de la batalla que selló el triunfo de Castro y Gómez, cuando pasas por allí ves una única zona urbana que se extiende desde allí, o bueno, desde un poco antes, hasta un poco
hasta casi salir del departamento, de hecho. Es una línea continua de más o menos 44 kilómetros de largo, porque lo medí en el mapa, y donde tú ves población al lado y lado de la autopista, barriada tras barriada, conectando cuatro ciudades distintas. Luego pasa lo mismo en el siguiente departamento. Es lo que los urbanistas llaman el área metropolitana. ¿Por qué se forman estos enormes conglomerados de población y masa humana? Siempre me lo pregunté. Todos se agolpan alrededor de la autopista y montan pequeñas tiendas o simplemente se paran a vender algo en la orilla de la carretera, lo que sea, y luego terminan viviendo allí. El siglo XX significó para nosotros el proceso de modernización, en el que las poblaciones de las áreas periféricas fueron adquiriendo progresivamente la cultura occidental y fueron asimiladas como tales. Sientes como que el mundo entero va progresivamente asemejándose a las sociedades occidentales de las metrópolis. Poco a poco se fue negando y abandonando todos los vestigios, no solo de la cultura indígena, sino incluso de muchas tradiciones de la hispanidad que adquirimos durante la colonia. Para nosotros la modernidad no fue una forma de pensamiento ilustrado o de madurez intelectual, como dice la filosofía. En la práctica concreta, modernidad era otra cosa acá, significaba algo distinto, significaba universalización de los servicios básicos, significaba la unificación del universo del discurso político-cultural mediante la prensa, la radio, la televisión. Modernidad significaba la presencia casi total del sistema de educación estatal, habitualmente laico, el sometimiento del proceso el sostenido proceso de inmigración del campo hacia la ciudad, la reducción de las distancias geográficas mediante un sistema de carreteras altamente eficiente y de la masificación del transporte automotor. Significaba la expansión de los medios de comunicación no masivos como los servicios de internet y telefonía, y etcétera, etcétera, etcétera. La modernidad era, aún es, una praxis. Venezuela tiene uno de los más altos porcentajes de urbanización del continente, por lo que la mayor parte de su población vive en las ciudades, pero es curioso que eso no signifique modernización. Las irregularidades en las condiciones de vida de la periferia de la ciudad y sobre todo de las relaciones sociales de la llamada cultura ciudadana hace que generalmente no consideremos al barrio como parte de la modernidad, a pesar de representar la mayor parte de la urbanidad de las ciudades y de cumplir, al menos nominalmente, con lo que popularmente llamamos moderno, con todo esto de los servicios y de la participación en el proceso productivo. Aunque quizás sea por el hecho de que, aunque existen servicios en las zonas de las barriadas, se han producido de manera irracional. Y lo curioso es que de paso se hace mediante la irracionalidad del mercado y no mediante la racionalidad de la planificación urbana, que es cualquier cosa menos mercantil. Además, la composición de las ciudades en cuanto a la distribución de la renta no es homogénea. La forma que tomó el proceso de urbanización refleja precisamente esa composición y esa dinámica social nacional. Esas masas de campesinos que mi abuela vio pasar y que fueron migrando continuamente durante décadas hacia las ciudades, iban precisamente a las ciudades donde la riqueza era la de la renta petrolera administrada por el Estado y por las transnacionales. No iban a las otras. En torno a las ciudades principales, las que eran el núcleo de la administración estatal, y eso en Venezuela significaba que administraban el crédito y la renta, en torno a los puertos, a los campos petroleros y los parques industriales, se fue acumulando de forma desigual y no planificada toda la población inmigrante, generando los famosos cinturones de miseria que proveían de mano de obra barata al capital, en teoría. El problema es que, desde luego, eran más de los que realmente se necesitaban, y todos llegaban a la ciudad por el mismo motivo, a competir por apropiarse de la riqueza de la renta petrolera. Y esto es un paralelo curioso con la formación de las ciudades en Inglaterra. Allí, el ejército y las autoridades procedieron a desalojar a los campesinos para asentarlos por la fuerza en las barriadas alrededor de las ciudades industriales, para poder así obtener el famoso ejército industrial de reserva que siempre comentó Marx y que vemos en todos los textos. En Venezuela el proceso fue, entre comillas, voluntario. Las ciudades se convirtieron en un gigantesco foso de leones o de caimanes en donde todos competían por apropiarse de una porción, por pequeña que fuera, de la riqueza que generaba la renta petrolera.
Cuando analizamos los registros, la población de estos cinturones eran agrupadas bajo el rótulo de informales, lo que significa que estaban fuera de los criterios urbanísticos, los criterios formales. Independientemente de la forma de participación que tengan en la sociedad, estaban por fuera. Ahora, viene el plato fuerte, que es la idea que quería presentar en este punto. El problema fundamental de la ciudad venezolana ha sido la incorporación de las poblaciones informales a la vida ciudadana económica y políticamente. Ese es el tema central. La diferencia entre las áreas urbanizadas de las metrópolis venezolanas y los sistemas de asentamientos irregulares que las rodean, a pesar de que son mercados más o menos homogéneos, está en el tipo de relaciones sociales. Y un dato sorprendente es que las formas de relaciones sociales se reflejan en el urbanismo y a su vez lo determinan. Y uno podría pensar que, de alguna forma, estas zonas, estos cinturones de miseria, debían funcionar como los núcleos o los centros de donde podía extraerse el plusvalor, precisamente porque son muchos y eso abarataría los costos y todo el capital variable pasaría a extraerse desde allí, que sería una porción considerable. Pero el problema es que la existencia de la riqueza petrolera hace que sea innecesario competir en el mercado por el capital variable, por el plusvalor que está allí, por el trabajo vivo. La renta petrolera generaba mucha más riqueza que la que podías extraer del plusvalor. Y si alguien, mientras alguien poseyera en su poder esa riqueza tan abundante de la renta, el que procediera a extraer riqueza de la acumulación por plusvalor, que es la forma de capital clásico, pues estaba condenado a fracasar en el mercado. Han habido intentos por romper con la ideología, con la hegemonía ideológica positivista en los espacios académicos y burocráticos que realizan las grandes obras de construcción y planificación. Es verdad, no una, sino muchas veces. Se ha buscado el reconocimiento de las poblaciones informales en la medida en que se han incorporado a la vida socioeconómica. El problema es que aún permanecía la misma configuración geopolítica del urbanismo y de la informalidad del asentamiento. En lo personal pienso que la política de reconocimiento de las barriadas sería exitosa solo en la medida en que las relaciones sociales y su vinculación con la ciudad como totalidad se hicieran estables. Y la estabilidad depende directamente de la participación en la renta y en el proceso de circulación mercantil. Y de hecho, la forma de apropiarse todos de la renta, y esta es una tesis de Briceño León muy interesante, de participar en esa competencia es a través del proceso de circulación mercantil. Eso explica por qué muchas veces el sector servicios crece tanto, muchísimo más que el sector productivo real, a pesar de la gran cantidad de capital que había en forma de petrodólares. La renta petrolera distorsiona aún más las relaciones entre los cascos y los centros urbanos, ¿no? Entre todo ese punto que es donde circula el capital real, la renta, y los cinturones de miseria, de donde teóricamente hablando comentamos que debería provenir el plusvalor en una economía de capitalismo clásico. Y esto es algo clave para entender a Venezuela. El petróleo distorsiona las relaciones capitalistas clásicas del país e introduce reglas nuevas, las reglas que hemos mencionado de la competencia por la renta. Esta deformación del desarrollo capitalista se introduce además también desde las políticas de Estado, que están basadas en una progresiva expansión de la distribución de la renta petrolera. Los puntos más elevados de mayor riqueza y democratización de la renta de esta nueva redistribución fueron durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno, y de Hugo Chávez, aunque esto fue en gran medida porque coincidieron en ambos casos con los elevados precios del petróleo en el mercado internacional, lo que nos dio como república un excedente sin precedentes en la historia del continente. Aunque bueno, en defensa de ambos gobiernos podemos decir que sí, que hubo un esfuerzo por democratizar el acceso a la renta petrolera en ambas ocasiones. Estas políticas de Estado, de corte populista, indudablemente se basaron en la estrategia de civilización y culturización por incorporación al consumo, produciendo un consumismo desenfrenado e irracional que en ambos casos perjudicó a la economía real, contribuyendo a los desplomes de 1983 y de 2014-2016 respectivamente. Esta culturización es naturalmente la capitalista, el desarrollo de las condiciones necesarias para la aparición de relaciones sociales de producción capitalistas con la incorporación al mercado y al consumo de una población aún culturalmente real, población que se hallaban
a medio camino. En ese momento, estamos hablando de los años 70 y sobre todo de la zona de los barrios excluidos, se hallaban a medio camino entre la ciudad y el campo en ese momento. En la actualidad es la que encontramos aisladas en los barrios marginales, ¿no? El objetivo central del urbanismo como política de Estado era la incorporación de las poblaciones atrasadas a lo que podemos llamar la modernidad capitalista. A pesar de que el ritmo de crecimiento de las áreas informales era muy superior a la capacidad de urbanización del Estado y del sector privado, el criterio de asegurar la hegemonía del Estado está presente en todo el siglo XX y XXI. Sencillamente el Estado no podía, a pesar de toda su intención, incorporar a todos estos sectores que llegaban solos. No tenías que movilizarlos como en Inglaterra. De hecho, los estudios sobre el pretorianismo y la influencia del ejército en nuestra historia política te demuestran este punto. Sería interesante discutirlos en algún momento. El monstruo de la ciudad. A mediados del año 2015 en Venezuela se llevaron a cabo las llamadas OLP, Operaciones de Liberación del Pueblo. La delincuencia, organizada y no organizada, se había venido fortaleciendo e incrementando sus actividades. Destacaban figuras como el Pranato, que es algo así como un gran cacique de la delincuencia, que en base a su carisma y a su capacidad para ejercer la violencia, se constituía literalmente en un poder fáctico en las barriadas. Y además también destacaban pequeñas bandas organizadas que poco a poco fueron creciendo más y más. Hoy en día es famoso, por ejemplo, el Tren del Agua, que incluso tiene redes internacionales. En todas partes hay crimen, hay delincuencia, es cierto. En mayor o menor grado, pero la hay. En Finlandia, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, hay un serio problema con los traficantes de droga. Y, bueno, aunque no son tan violentos como los carteles mexicanos o los colombianos, sin duda son un problema serio. Y cometen cientos de crímenes al año. Y, al parecer, Finlandia, que no es un país realmente violento, los pocos elementos de violencia que existen están asociados a los conflictos de estas bandas traficantes. Pero hay algo adicional en esta forma de delincuencia en el país, acá en Venezuela. Y es el control territorial. Esto no pasa en Finlandia. En muchos casos, el Pranato implicaba, por ejemplo, la expulsión del control de la policía o su total sometimiento en caso de que entraran en áreas urbanas bajo su control o en áreas rurales, como fue el caso del Tren del Agua y otras bandas de estas regiones de los llanos, en donde la policía debía someterse y actuar bajo sus designios o respetar las decisiones del PRAN. Pero si se supone que el Estado es el monopolio de la violencia, ¿cómo es que aparecen estos fenómenos? Una de las características de la policía es que por lo general existe como principal barrera de contención de las violaciones de la propiedad privada, lo que implicó que durante mucho tiempo su papel fue el de contener la violencia del barrio, contenerla, no buscar una solución a ella. Y las OLP, que fueron en algunos casos verdaderas operaciones de exterminio con muchísimo daño colateral, nunca atacaron las causas reales de la violencia y la delincuencia en los entornos urbanos. La creciente criminalidad expresa la fuerza con que los nuevos sectores de la ciudad informal crece a un ritmo más vivo que la ciudad formal, hay que tenerlo en cuenta, expresa la fuerza con que estos sectores pugnan, mediante la violencia, por incorporarse a la circulación de capitales. Eso es lo que quieren. Ningún elemento de la delincuencia ha desembocado hasta ahora, al menos en Venezuela, en una lucha social, en una lucha de clase o de reivindicación social de cualquier tipo, sino que han sido medios violentos y antisociales de salvaguarda y de supervivencia dentro de la ciudad, dentro de estas dinámicas de la vida social en las ciudades, en las barriadas marginales. La delincuencia en los barrios venezolanos es una expresión y una respuesta irracional ante la forma en que el sistema te ha dejado sin alternativas, sin poder participar. Recuerdo el caso de unos asaltadores que no conocí directamente, pero mi familia sí. Bueno, todo el barrio los conocía. Eran asaltadores y asaltaban en todos lados, menos en el barrio donde vivían, ¿no? Y básicamente, el sueño que tenían era el de tener dinero. El de ser simplemente personas ricas. Y soñaban realmente con dar el golpe que finalmente los sacara de donde están. Al mismo tiempo, también tenían una adicción seria por este tipo de actividades, porque esa es la otra rama de la que pasa con la delincuencia, que es el carácter adictivo que tiene el cometer un crimen.
No a todos les pasa, pero sí existe. Lo peor es que toda esta situación ha desembocado en la institución del preanato como forma alternativa de compartir las cuotas de poder en las barreras ocupadas por los organismos represivos de la República. La violencia sigue siendo la forma de expresión de la lucha contra la desigualdad y por la incorporación al proceso de circulación mercantil. Es una forma irracional, por supuesto, en la que se comparten resistencia inconsciente y colaboración con los poderes hegemónicos, es cierto. Pero sigue teniendo un punto de legitimidad en sus motivaciones. Es una situación compleja porque, aunque se resisten a participar de las dinámicas mercantiles, por un lado, desean, sí, el éxito mercantil, el éxito del sistema que se te ha vendido. No hay un solo cantante de música urbana que, por lo general, lo que llamamos música urbana, donde se encuentra el rap, el hip hop y toda esta movida, que no expresen, por ejemplo, el deseo de tener un éxito social, ¿ok? El éxito de tener dinero, de salir del barrio, ese es el tema central de su lírica. Y lo extraño es que se comparte al mismo tiempo con otra rama de su lírica en la que en todo momento se sienten orgullosos de venir del barrio y de defenderlo y de respetarlo y de mantenerlo y de cuidarlo. Entonces, al parecer estos dos discursos operan al mismo tiempo en la población marginal, pero no entran en contradicción. El deseo de trascender y salir del barrio y al mismo tiempo el deseo de mantener su posición orgullosa dentro de él. El gran problema es que la delincuencia y en líneas generales estas formas alternativas no buscan una superación de los males sociales. Solo se busca escalar sin romper la lógica del sistema, porque una economía de mercado no tiene moral. No se opone a que tú uses herramientas y métodos inmorales como la violencia, el secuestro, la extorsión, etc. No para triunfar en ese mercado. Solo se busca que no se te descubra. Y a la larga, la vida de los capos de la mafia y la droga en Colombia y México son una prueba de ello. Tienen un gran éxito. Son admirados, de hecho. El problema está en que no se pruebe, no se demuestre que fuiste tú. En la ciudad informal, en los asentamientos irregulares y las barriadas que conforman los cinturones de pobreza y exclusión alrededor de las ciudades, las relaciones sociales están signadas por una violencia sin precedentes. Son el núcleo de la delincuencia, de la suspensión del derecho constitucional burgués y de un estado de sitio permanente, como el que comentamos que ocurre en las zonas campesinas, donde la delincuencia opera como un poder fáctico, como una extensión del barrio hacia esas zonas, sobre todo en las zonas rurales alrededor de las ciudades, ¿no? Donde hay un pequeño núcleo de producción y de un modo de producción un poco menos industrializado y más tradicional, más cercano a la vida campesina. Pero allí hay también pequeños núcleos agrícolas y de producción que terminan participando en los mercados locales y generalmente terminan siendo víctimas de la extorsión, casi siempre, de estos mismos grupos. Y esos mismos elementos que extorsionan allí terminan siendo los que expulsan a los poderes de la policía. Y ok, no hemos terminado. A todo esto se suma el problema de la irrupción de los cuerpos represivos y de seguridad del Estado. Verbigracia, operaciones como la OLP, que se comportan como verdaderas instituciones, como verdaderos ejércitos de ocupación. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar también en las intervenciones que ha tenido la policía de Brasilia en las favelas la policía de Brasil en las favelas de Río de Janeiro. Ok, si bien el derecho teóricamente impera en todo el territorio controlado por las instituciones de la República, en la práctica este derecho desaparece fuera de las áreas formales de la ciudad. Porque esa brecha de cultura ciudadana que mencionamos hace poco se traduce en un régimen de derecho fáctico, bueno, no sé si se dice así, distinto desde la barriada para allá. Y seguramente lo deben haber notado en la forma en que la policía te intercepta si estás en un barrio, o si estás en el centro, o si estás en una urbanización. La relación entre la ciudad formal e informal, además, también está asignada por la violencia, con una indiscutible hegemonía de los cuerpos represivos del Estado en colaboración con los elementos dirigentes ilegales dentro de los asentamientos irregulares, porque por lo general, de forma tácita, hay una alianza entre la institución del planalto y las instituciones policiales. El conflicto permanece por lo general de modo latente, ¿ok? Esa alianza siempre suele ser frágil. Y un sector avanzado de la delincuencia colabora con el sometimiento y control de la población también.
Pero mientras la violencia sea el único espacio disponible que dejen los poderes hegemónicos pretorianos de la República, no habrá reconocimiento del valor de las barriadas. Y será imposible la reconciliación entre la ciudad formal y la informal mientras no se superen estos elementos, que son también el problema de la incorporación de estos sectores a una competencia sana dentro del mercado. Y ojo, estoy hablando en términos de una sociedad burguesa, ni siquiera estoy hablando en términos de un país, de una transformación comunista, por ejemplo. No, tratemos simplemente de tener la igualdad, la supuesta igualdad de competencia que debería pregonar una economía de mercado. Bueno, la forma en que se vive desde el barrio es también bastante diferente. Esta perspectiva de querer escalar, querer alcanzar la posición que todos queremos, el éxito social que ya de por sí de forma natural buscamos independientemente del tipo de sociedad, pero en esta sociedad de mercado ese éxito es individual, es el individuo exitoso que llega hasta la cima. Se expresa también, se relaciona perfectamente con el ideal del malandro que a través de su carisma, de su violencia, de su coraje, que es la forma en que ellos quizás se ven, de su valor, se impone y finalmente llega hasta lo más alto. Algunos quizás saben que no van a llegar lejos, pero la gran mayoría son ingenuos y creen que sí. En parte, me recuerda mucho a una ópera rock que hace poco, en 2019, compusieron unos amigos, los de Lepster, que son una banda de rock que tocaba en la ciudad donde yo vivía cuando vivía en el campo. Los conocí allí hace mucho tiempo, en realidad. Hace quizás, no sé, creo que quizás 14, 15 años, no estoy seguro. Y en uno de sus últimos trabajos, este de 2019, relata la historia de Danko. Danko es un joven venezolano a quien la misma locura del barrio y de la violencia en la que se desenvuelve, en la que vive, ha distorsionado todo. Danko sueña con salir del barrio, pero tiene un problema: vive al margen. Y ese es el tema con el que quisiera cerrar este episodio. Margen, del disco Danko de Lepster.
Acabas de escuchar el 33º episodio de En la esquina del Samán, un podcast donde nos dedicamos a jugar con la imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba en esquina del Samán y pueden encontrarme en Twitter como arroba Gabriel Fénix, Fénix con Y. Además, no se olviden de seguir a nuestros compañeros de Lepster. Los encontrarán como Lepstergram y Lepster TV en YouTube y en Instagram. Además, pueden escucharnos también en Spotify, en iBooks, Anchor, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Y a Lepster pueden escucharlo en Spotify y YouTube. Y no se olviden de suscribirse y compartir.